Hobbies, muy buenas, Pérez Tamontes, Semilla de Fonte. Hoy vamos a jugar con Cristiano y Jorgeño, en Parejiña, Soli, Cristiano. Oli, Solis. Ay, no saludos a todos. ¿Hay algo en la tienda? Nuevito, que me es que no miro desde los lunes, solo juego los lunes. Pues el lunes está por las Pascuas el conejito y el huevito que tenemos. Playera y la camiseta, ¿verdad? Qué bonita tu playera. Tú sí que eres bonita. Tú sí que eres guapa. ¿Quién dice? Pony-chan. Que le he dicho que Pony. Si un día... Eres guapa. Si un día jugamos al Fortnite, que llevo ya sin jugar sin ella, con ella, ya no me acuerdo. Me está saliendo barba y todo, Pony, de no jugar contigo. Si un día quieres Pony... jugar al Fortnite o al Fall Guys, si te quieres meter al Fall Guys, te metes. No te lo digo porque como sé que esta no le das mucho, creo, que si te quieres meter, tenemos hueco, ¿eh? Y si quieres jugar luego, te dejo hueco. Mira, campeón, lo cual está Pony. Gracioso. Saluditos. Ando a la trabajación. Este está gracioso. Lo que no me hace gracia es sí. El precio. A ver, la zanahoria... Ah. Ando un poco tocadita de la garganta, así que no creo que estoy cantando lo de ronda 1, bla 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 bla, ¿vale? Estoy con me pica la garganta. Así que voy a ser un poco isaboría. Te dice hola Jorge, dale ya. Una promoción a Pony-chan ya se fido de as. ¿Cómo que te da por jugar al Siphon Filter, tú? Que ayer estaba en modo ninja oculta, pero estaba ahí de luz. No me digas más. Con los trofeos. Hay trofeos, ¿no? Uf, a mí me daría una pereza jugar a juegos antiguos. Excepto un Final Fantasy VII, que da igual que pase el tiempo, no me canso. O un Super Mario World. Son de los pocos juegos que puedo decir que me sigue gustando el retro. Porque a mí los juegos retro no me gustan. Justo eso. Por nostalgia. Mario, uf. A mí me encantan los Mario, me flipan. Me vi la película recientemente, sin hacer spoiler. Hay como una escena que van corriendo y se ve desde el ángulo como si estuvieran jugando un videojuego. Y yo, madre mía, ¿cómo sería jugar a un Mario Bros. Con esos graficotes? Con el Unreal Engine S5 sería la hostia, ¿eh? A mí me posiblemente, fliparía. ¿Eh? Me fliparía. Poder no se puede hacer, ¿eh? Sí, el de Engine, olvídate, ¿eh? Una locura que hicieron con el Engine 5. Hay que imaginarse el 6 que va a venir. Todavía le falta, por supuesto, y ahora se trae más jugo al 5, al 4. Pero ya nada más de imaginarlo. Se te cae la baba, ¿no? Sí. Una locura el motor gráfico de esto. Sí, sí. El tipo Fear está jugando Sephiroth Dead, que hace ver esto. Es un juego de la Play 1, si mal no recuerdo. Rollo así Metal Gear. Aunque no recuerdo si ese juego se podía coger a los cuerpos y esconderlos, no me acuerdo. No es juego ese. Y me lo pasé. No lo jugué. El tipo Fear, que luego... Joder. El último que jugué creo que fue la Play 3. Que pegabas literalmente dos pasos y como no lo hagas suave, del ruido de los pasos te decían si han descubierto, has hecho ruido. Creo que es ese, mal no recuerdo. Era súper difícil, muy sigiloso. O me estoy liando con Splinter Cell. Ay, no sé, no jugué tampoco. Yo jugué a ambos, entonces me lío. Había uno de ellos dos que era sigiloso e iba así súper despacito y se escuchaba ruido, te decían, tan descubierto, misión fallida. Iba súper despacio, ¿eh? O sea, era muy raro, tío. Puede ser el Splinter Cell. Pues ese juego en Play 1 tendrá que ser corto, ¿no? Mejor te lo paso en 5 horas, pero ya te lo has pasado. Bueno, que estoy yo, guardera. Ya verás tú que mañana me pongo mala. No, yo era además de... No te olvides. Yo igual. Y de Metal Gear y Silent Hill. A mí ese empezó un trauma yo con los Silent Hill. Ah, ese aguante. Yo mira, me pasé el 1. El 2 me lo pasé. Y fue el único Silent Hill que me pasé todos los finales. Incluido el final perro, un secreto que había.
El 3 me dio tanto miedo que solo lo jugué una vez. Que no decidí los personajes porque tiene mucha relación el 1 con el 3, ¿eh? Es muy importante. El 4 fue el último que jugué y dije, estoy sufriendo, no me estoy divirtiendo, pero a ver, sufro, pero me interesa mucho la historia, ¿sabes? Entonces me digo, pero es por eso. Te sigo, ¿eh? Y no he vuelto a jugar a Master Race Kids. Ahí está, que espérate, no, jugué uno con Piponcilla, que era un camionero. Sí, a ti, ¿eh? Porque estoy hablando y no, no pienso. Según yo, está aquí. Y creo que era de la Sí. PSP, Iván. Y lo dejamos. Ese no, no lo pasamos tampoco. Lo dejamos ahí. ¿Por qué? No recuerdo, pero sé que no, no lo pasamos. Y ahora está haciendo el remake del 2, consigue. Estoy tan concentrado. Es aquí donde metí, 100%. Espera, tu vida. Cuéntame tú, Jorgeño, ¿cuál es el skin que Ahora has sí ya. pasado? ¿Y cuál ha sido tu favorito? El 1 y el 2. Me gustó mucho el 1. El 1, me quedo con el 1. ¿El 1? A mí me gustó más el 2. ¿Sí? El de James Sunderland. Me gustaba. Quizá la nostalgia por lo del voodoo que era el primero. Yo el único que una vez porque también me dio miedo. Sí, da miedillo, pero los perros y ratos que salen Para ahí. que me ve, para que te imagines más o menos cómo estaba yo, al principio que bajé al colegio a buscar a tu hija Cherry, creo que se llamaba, entraba al colegio, era ver a un monstruo, le pegaba palos, iba corriendo, grababa y quitaba la consola. Así, hasta ese nivel de pánico. O sea, era pánico. Mira. El remake no creo que lo juegue, pero me gustaría ver a alguien jugar. Porque a mí si lo veo, no me da miedo. Me da miedo si lo tengo yo en las manos jugando, que yo tenga el control. Ahí sí me da miedo los juegos. Pero si estoy viendo, esa tensión se va volando, se disminuye. Sí, no es directamente serio. Mañana se me viene a cagar yo al Resident Evil 3. Es que solo de pensarlo, te juro que se me descompone la tripa, eh. De pensar al Nemesis. Mañana me toca jugar al Nemesis, tío. Tengo que pasármelo. Tengo Muy miedo. bravo, se ha dicho. Muy Porque bravo. es que yo hago que tengo el mando y tú con control remoto te lo paso y me lo pasas tú. Y yo Sí. diciendo, ¡oh, qué pro soy! Se da un disparo en la cabeza. Yo voy haciendo los comentarios y tengo que jugar conmigo. Ay. Entrado primero, no me había dado cuenta. Sí, yo sí lo sé. Bueno, Estás ahí todo ojito. concentrado, a tope. Dices, has hecho un trasto, has hecho un test. Saludos a Zafiro. Me pica la Diversión garganta. en bloque. ¿Tú estás bien de la garganta y tu salud está bien ya? Pues fíjate que no estaba mal lo de nada, salvo lo de la comida, que tenía hambre, pero hoy amanecí con un poquito de, Cabeza, no sé si, no, como la garganta, o no sé, ah, como algo. yo, que notas como picorcillo. Lo que Qué pasa es que guay. se quedó el aire acondicionado, se quedó Ah, mi vale. familiar, se quedó acá y está acostumbrado a estar con el aire acondicionado. Y pues yo lo prendo realmente cuando tengo calor, no tanto cuando Sí, pues si está como caro, religión. es de urgencia. Se pone y ya está. Sí, y pues en cambio ya no, yo lo puse como religión, así de que sí o sí, préndelo, préndelo. Ay, no, es por otro lado. Sí, seguí. Este lado también. Ay, el conejillo de Pascua. ¿Qué es un huevo dorado? Eso lo de uno. Hay un huevo en mí. Hay un huevo. Esta pantalla no sé qué tiene, que le cambia los colores a los jugadores. Le da un espejo, ¿no? Le han puesto un filtro en la inversión de bloques. Que mi huevo dorado se ve verde fosforescente. Y se ve dorado. Tu conejo sí se ve bien, se ve normal. No se ve un color raro. Depende de las tonalidades que lleva, de la ropa, te varía.
esta pantalla. Anda agarrando el de cabeza de tigre, ¿eh? Bien complicado, cuidado. ¿No será el mismo de la otra vez? Pues, estás esperando hasta el lunes para, no sé, ¿eh? Para la venganza, ¿eh? Hay gente muy rencorosa en este mundo. Todo puede ser. Hubiera querido bailar, pero me agarró un DJ. Ya, te está haciendo yo la risa. Y esto aquí sí se ve dorado. Es que mi huevo dorado sí. Se veía como el moquete ese verde que se ve ahí. Se me ve así, el huevo. Sí. Mira, esos manigones de Beanbot. ¿Beanbot? ¿O más? No lo viste. ¿El del video? ¿Eh? ¿El de aquella vez que me estuvo agarrando? El de la foto, ¿no? Era un... En radio sí, video, pero... el socerdo. El último a morir fue el de dientes de sable, pero antes de eso creo que era un Beanbot. El compi. Ay, no me acuerdo. ¿Puede ser? Creo que era un Beanbot. Yo no me acuerdo, pero puede ser. Luego lo veré. Hay dos dientes de sable, uno con la cara roja y uno con la cara verde. Los tengo todos. Y Bimbo, tengo al maldito, el malvado, tengo a todos también. Me desconcentraron. Joder, están echando aquí tierra. Ay, qué putada, se me han colocado. Entra, Marta, porque yo voy aquí en el tráfico y está terrible. ¡No! ¡Se me ha caído el muñeco! El barra baja único barra baja tráfico, barra baja sevillano se ha unido a la villa de la coja. Que no me quiero agarrar la mosca, ya. ¡Agárrate, por Dios! ¡No! ¡Ay, Marta! Pensé que saltaría tú para la izquierda y yo me he ido para la derecha. Y ha sido para la derecha y yo me he ido para la derecha. Man. ¡Qué mal! Yeah. Me cago en todo, ¿eh? Los huevos este de los cojones. ¿Coño, estás tú? No. ¿Ya llegas ahí? ¿Que no? Sí, sí, ¿no? Ay, no sé. Va bajando, ¿eh? Ya. Sí. La van a dar 10 puntos. Nah, siempre. Sobrado. Qué difícil. Me pone una mala leche la pantalla esta. Muchas gracias, Jeque Sevillano, por seguirme. Muchísimas gracias. Bienvenido. Saludos, Jeque. Sí, esta es muy traicionera. No, aquí no hay palabra de honor. Es muy random. Sí, es muy, o te sale perfecto. Muy bueno. Bienvenido, Sevillano. Todo te sale mal, ¿eh? Iba de las primeras todo el rato. Hasta que sí, me comí tu culo. Dije. Y ahí ya se fue todo el orto. Sí, es que es eso lo que digo, o sea, puede ser muy bien, pero en la última topas con algo y ya está, pum, se acabó. Te encuentras el tráfico, peor aún. ¿Para ti, Herrera? La gente. Hola, Herrera, hermoso, sabroso, ¿cómo estamos? Este piloto. ¿Qué tal estás? Hay dos Beanbots, ¿eh? Pero no son amigos. Solo bueno, los Beanbots. Está bien. Bueno, te vamos por las Pascuas. Realmente. No. A lo mejor cuando pongo el Snapchat para el Fall Guys, para los filtros, que se me laguea la cámara. Voy como robot, los movimientos que hago. Se me laguea bastante. Ronda 4, ¿eh? Si aguantamos esto, Cristina. Pues vamos a la final de la Champions. Bueno, the Champions. Me han dejado la última vamos. Fila, me cago en todo. Igual, casi en la última. Quitar el cochino. No, me pegó el palo. Esta es la tuya. Ay, a ver. Cayeron muchos, bueno, no tantos, pero sí, varios. Aguanta, mal. Vale. Están muriendo varios, ¿eh?
si le pido el rollo, porque yo jugar solo los lunes he perdido práctica. Hay dos que están cerca del ventilador. Me tenía ni al chorizo, la verdad. Vamos, coño, quítate exclamación de mierda. ¡Chu! Se ha quitado. Intento aguantar, pues acaso me quitan los puntos, ¿sabes? ¿Me puedes confirmar cuántos quedan? Queda 1, 2, 3, 4. No sé, se murió. 1, 2, 3. 3 en total. Tú eres la tercera, o la primera, mejor dicho. Queda el diente de sable. ¿Que lo voy a doblar? Que los doblo, tú, mira por dónde van. Ah, lo están agarrando. Sí, están luchando ahí, esteros. Ese diente de sable se fue, se murió ya. Queda el verde horrible ese. Bueno, no hemos clasificado, sí o sí. Ah, que está esperando. ¿Por qué no se cae el otro con el S? No entiendo si... ¿He dado la vuelta? ¿Sigue vivo? Sí, está haciendo un truco del ventilador. Bueno. Ya murió. Qué raro eso, No me... ¡Mierda! Bien. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Sí, sí, pues le he doblado... Claro. Le he doblado si está vivo, eso es muy raro. Muy raro. El moquete verde, ¿verdad? Está con el otro verde. El de la faldita. El bimbo y el otro va con el tiburón, el tigre. ¡Jorgillo! ¡Final de la... ¡No! ¡Qué robada! ¡Qué drama! Cinco. ¡Qué cerdo! Que diga, qué maravillosa es eso. Yo no sé, hombre. O sea, sí. Ojalá vayamos con el... dientes de sable, porque si no... Con lo bien que estamos haciendo ahí luchando y todo. No, moquete. Equipo moquete, ¿eh? ¿Tengo el bicho? Menos mal que me iba por mí, porque estaba un poco... ¿Me veo gris? Sí, tienes el color apagado. Es como te digo, que hay algunas pantallas que sí las dejan... Raruna. ¡No! Le agarré y me cago. Eso no lo había pensado. No, Marta, ya hecho, ya estaba hecho ahí el asunto. No, mi pantalla, ¿no? Lo veo cuando de... ¡He pillado al tiburón! Tengo al tigre ya aquí al lado. Tengo al tigre... ¡Te agarro! ¡Uy! 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 ¿Por qué no sube? Flipando con el tigre, tío. Flipando con el tigre, ¿eh? ¡La agarré! ¡Sí! ¡La agarré! ¡Qué como ha costado el cerdo, eh! ¡Ha costado bueno! ¡Joder! Se va el tigre, ¿no? ¿Sabes lo que no va a salir? Cuando sale dormido... ¿Sabes cómo van a meter, no? Sé. Con pelota. Lo van a meter, ya verás. ¿Pelota que... o...? Pero lo que hayas, como todas las finales que son 2 contra 2, meten esta. Siempre. La han puesto nueva. Ya. No sé por qué, pero es nefasto. Esa Belén, cómo mola, se merece una ola. ¡Oh!
final de la Champions. Y un fin luta en luta. Con Cristiano y Jorginho. Y la manquilla. Hey, Alecito barra baja PVP 248 se ha unido a la Villa de la Coja. Uno para cada uno. No, creo que no pasa nada. Ok. Ay, qué pena que no he dado. Al turrón. Ay, se voló solo, pero no me atrevo a ir. Ahí está el balón. Le he pegado. ¡Bien, Marta! ¡Para! ¡Bien! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira! ¡Qué para vos, Jorginho! ¡Para Doris! No, se metió. Para, para, para. Para, para. Ok, yo me centro en esta, me centro en esta. Vale. Ahí va el balón. 15 segundos, 14. ¡Primera victoria! Aquí se hace un directo, ¿eh? ¡Halo! ¡Buenísima, Jorginho! ¿Haces un paradón por ahí? Pues, picardo, picardo. Así lo verlo en YouTube. Pero ¿qué ha pasado? Saludos. ¿Qué ha pasado? Que Cristiano, Jorginho y Marta han ganado de corona de fiesta y se han llevado pim pam pum. Toma la casita, Sí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tú! ¡318! Espera, 318. Espera. Siguen pagando, ¿eh? Tengo que poner. Y acá. Siete rondas, qué locura. Sí, sí. Qué asco a la vez. A ver, corona, Juan. ¡Gol de señor! 353 fragmentos me dieron. ¿Cuántas coronas tú? 5 o 6, ¿no? Llevo 5. ¿Qué? ¿Seis coronas? ¿Sí? Y media. Y chotomo de curasai. Ya está. 6 coronazas y una bicotoria con Cristiano Jorginho en pareja en la primera partida. GG. Nada más. Bienvenido, Bes. Muy buenas, Belencita, hermosa, sabrosona. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Has visto qué partida picarda? ¿Partida picarda? Por ahí que imagino que querrá jugar, ¿no, Belén? 12 segundos. Ahora sí la han metido, ¿has visto? Es lo que quería hacer antes. ¡No! ¡Qué suerte tienen las ratas! Habríamos empatado. Eso, viste, de hecho, en un principio. Pero bueno. Sí. Ay, Dios mío, qué pena. Tío. Bueno, al menos vas a tener publicidad de Carolina Herrera. No he jugado ni una final normal. Ha sido el Tufus, la que hemos ganado, ¿cuál ha sido? Que también era de estas raras, ¿no? Ganamos. Casi te conviertes en la Lidia Pichichi. Casi, casi, pero no. Es que ha habido la primera la tenía que haber metido, tío. Y un segundo más y la habría metido. Esta última, que se ha quedado en la portería. Pero al final nos hemos ido al orto, da igual, ah, se gana. Pero la que hemos ganado ha sido la del Tufus. No me acuerdo cuál hemos ganado, ¿por qué? Ganamos la final de fútbol. Fútbol. Ah, es verdad, es verdad. 4-3 quedó el score. Y luego ha salido gafados. Fútbol y fútbol. Tres finales de mierda. Así nos sale un rollo hundido que se nos da bien. O un esanillo que a Belén se le da muy bien.
O al No festival de los creo. saltos que se nos da a los tres bien, molaría. Ya, ya toca, ¿no? Pues ahí chica, tío. Ha repetido dos veces la de fútbol. Bueno, cuando Forges quiere torturar, no hay mejor. Ay, las puertas del éxito. Oh, no. Ay. Es que odio las finales de equipo. Me gustan final de final. No sé a quién fue la brillante idea de que le dijera, oye, vamos a hacer finales normales y las vamos a transformar en finales de final. Y le veo ahí al otro, perfecto, es una excelente idea. Sí, Ay. es un genio, hermano. Vicepresidente de Mediatón, cómo no, por favor. Fíjate que hay Dime. finales y no podemos jugarlas porque nos paga la mierda esa. Y encima se repiten. Si tendrían ahí algo que te detecta que ya has jugado esa pantalla y que te pongan, o sea, que se repita dos veces seguidas al menos. ¿Sabes? Dos veces seguidas al menos, que no se repita dos veces la misma pantalla. Y ya está. Tampoco pedimos mucho. Qué suerte lo de adelante, ¿eh? Hidratarse. Hay que beber, pasar un mal trago, ¿eh? Hemos perdido ya tres finales. Que nos vamos, Belén. Belén está traumada con lo del fútbol, todavía está pe pensando. ¿Por qué hemos perdido el fútbol? Esta casi la ganamos, ¿eh, Belén? Está cerca. Ay, no, hay un rezagado que no sabe saltar. Singular. Ándale. Sí, amigo, por ahí. Anda, por ahí Tiene el más camino todavía. del Señor al descubierto y no la fe. No da una, ¿eh? No da una, amigo. Bueno, a Y en ver qué tal abonos, el ¿no? random nuestro. A ver qué tal. No me di cuenta, tanto la voz y cada vez. Vea su mañana. No sé si... A ver cómo tengo la voz mañana. Con el nenecio. Hay una Hatsune Gitana. Esta es random, esta sí que es random. El Rufus. The Rufus People. El Chippy. Ay, el rino, la vaca y el toro. Que ahí viene el bicho. Bicho. ¡Ah, solo es uno! ¡Solo es uno! ¿No deberíamos de Peor. morir? Peor, porque tenemos un random y agárrate. ¿Te imaginas que Que nos morimos vamos, todos ¿eh? menos el random? ¡Ay, que muero yo! ¡Hostia! Así me mata. Pequio 2 que se ha unido a la villa de la copa. Muchas gracias, Pequio. Arigato. Creo que hemos jugado en Fall Guys, en parejas hemos ganado una. No hemos ido a escuadrones. Y no hemos tenido suerte, hemos perdido en gafado, pelota loca y pelota loca. Y no hemos disputado más finales. Esa chica de oro. Uy, 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 Belén provocando al rino. Ya salta encima. Y voló, claro. ¿Y le estás provocando? La veo saltando encima hacia el rino. Estás ahí, toreándole con la falda dorada. Olé, toro. Olé, olé. La torera. Un Belencita gatito con pata sabrosa. de palo. Ahí en medio. ¿Lo viste? Un gatito con patita de palo. Sí.
Gracias, Almu. Cómo mola, se merece una promo. ¡No, los chipis no! Y encima en ronda No. 4, los chipis no. Te vas, Marta. ¡Qué dolor! Me estoy jodida de la garganta hoy. Ayer me tenía muchas flemas. Ahora hoy no tengo tantas flemas, pero me noto picorcillo en la garganta. Y encima estoy gritando como una loca, sin darme cuenta, pero grito. Pues hemos ganado una y hemos perdido tres. Tres finales. Porque los mancos también saben perder. Oh, está muy jodida. Solo quiero agarrar el chipi. No consigo agarrar al chip, por fin. Lo tengo, Perdona, lo perdona, tengo, perdona. lo Estaba tenía, tratando de soltar rápido, sí. lo tenía. Vamos, vamos, random, vamos, random. Corre, random, que no vayas donde la multitud. Cachipapa. Ahora ha agarrado el compañero al compañero. El compañero ha agarrado al compañero. Que no lo, el amarillo que no lo, que no lleve pingüino, ¿eh? Van fatal, los amarillos. ¡Corre, random! No, que está aquí solo el amarillo. Está aquí solo el amarillo, no puedo agarrarlo, están agarrando al equipo. Coño. Ha aumentado un montón de puntos, ¿eh? Joder, no paran de agarrarme. Esto ayuda, ¿eh? Que nos superan, ¿eh? Lo que pasa Aquí, es que aquí. están. Es que tengo aquí a cuatro amarillos agarrándome y no puedo quitarle el. Joder, no puedo, mira. Es que los. Está solo, ¿Le lleva tío, el pingüino amarillo. dorado? Sí, pero. Ay, le he cogido, menos mal. Menos mal que nos haya adelantado. Es que estaba cuatro amarillos con un pingüino y yo intentando quitárselo, pero claro, me estaban agarrando y estaban remontando. De hecho, ha habido un momento que los han remontado. Sí, como había dorado. ¡Qué Bueno. tensión! Menos Esa mal que mirada Belén nerviosa aparte a pillar y el miedo pingüino. entrado en sus ojos. Solo Estaba muy observante, estoy buenísimo, ¿eh? seguro. Y agarró el bueno al dorado. Sí, que va de tres. En medio de uno va de tres puntos. Pues has tirado el carro ahí, Belén. Entre la defensa del otro equipo, nosotros y el ataque de Belén, hemos ganado. Bueno, Vamos. variación. Vamos, Jorginho, vamos, Belén. Final de las Champions. Pista terrestre. Que bla, 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 bla. Es que en este no me se rima, no me acuerdo. Ahí se queda. ¿Cuánto tiempo sin jugar? Al turrón. Tengo un lagazo espantoso. Me desaparecieron un montón y me aparecieron otros. Qué locura. Pero una locura de como 40 me aparecieron. Que me muero, casi me muero. Me morí yo, me han quitado el lugar. Es random mi representación. La fuerza del random. Será la fuerza del random. Es de play, ¿eh? Random, ahí esperamos.
Ya mató uno random. Murió random. Murió Belén. ¡Vamos! ¡Hemos ganado, Pandi! ¡Picotoria! ¡Vamos! ¡Saludos, YouTube! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos San Randón, Belencita, Cristiano, Jorginho y Marta han ganado y su picotoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos, chi. ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! Tocaba. Han dado una, han dado dos, pues 7-8 coronas, tío, en dos victorias. Echa tomate, cuda, está. ¡Yata! ¡Buenísima!